estadio de Telefe. Ha llegado el momento, mis queridos amigos, de ver a los hombres más fuertes del mundo. 17ª fecha que comienza ya mismo. La número 17 que tiene Viloni como puntero. Que se acerca el primo, que se acerca Balut. Que esto está que arde. Todos luchando por el dragón de Quienlong. Señoras y señores, bienvenidos a Telefe. Desde la Argentina y para el mundo. Esto es 100% lucha. ¡Arriba todos! 100% lucha. 100% lucha. 100% lucha. Bienvenidos a todos, señores y señores, mis queridos amigos. ¿Cómo les va? Qué lindo está el Estudio Estadio hoy, ¿eh? Parece que siempre digo lo mismo, pero está explotado, está hermoso. Un clima fantástico para empezar a vivir junto a ustedes ahí en sus casas. Y aquí, en el Estudio Estadio de Pavón y Mateu, la 17ª fecha que tiene por ahora a Vicente Viloni como puntero del campeonato. Pero atención, no le está siendo fácil a Viloni. Viene arremetiendo el primo. Hay un desafío pactado y hay muchas novedades para esta fecha. Quinta temporada consecutiva al aire por Telefe. Señoras y señores, comenzamos ya mismo para no perder tiempo con toda la información de la fecha. Ahondamos, profundizamos. ¿Con quién? Con la dupla olímpica. Los que más saben, los que recorrieron el mundo. Señoras y señores, con ustedes, los expertos. Uni, Príncipe, ahora. Muchísimas gracias, Leo. Bienvenidos a la lucha, señoras y señores. La semana pasada escucharon el mismo anuncio. El primo luchaba contra Viloni. Lamentablemente, no se pudo hacer esa lucha. Tuvo que estar Musambe en lugar del campeón del pueblo, que vino muy lastimado por su desafío con los cassettes frente a Babosón. Hoy quedó pactado. Y en la última, Viloni versus el primo. Arriba del cuadrilátero. La venganza, señores, de Vicente Viloni. No pudo luchar, pero quiere vengar a Musambe, que salió muy lastimado y en ambulancia en la semana pasada. Hoy no hay nombres propios. Primo versus primo. El legado de los Viloni. El clima no es nada bueno. El poder político, el poder religioso, el poder del espectáculo quiso impedir esta lucha, porque puede pasar cualquier cosa. ¡Nadie pudo evitarlo! ¡Se para el estadio! Para lo que será un desafío a prueba de fuego en un campeonato directo que tiene estas posiciones. En el primer puesto, Vicente Viloni arriba con 21. El escolta es Balut Cuñascu con 20. Tercero, viene el primo, que si gana hoy, empata, señores, arriba. Cuarto, escala la masa con 16. Rojo vivo para la tabla, Leo Montero. ¿Cómo está esa tabla de posiciones? Si el primo le gana a Vicente, se ponen punteros ambos con 21. Va a ser letal esa última lucha, el plato fuerte de la jornada. Pero para empezar, para llegar a la última hay que empezar. Y para empezar yo quiero saber, ¿ustedes están listos? ¡Sí! Lo sorprendí. Arranca y abre la jornada de la 17ª. Este hombre que viene de una victoria justamente ante el primo, el que se cansó de los tribunales, el que no aguantó más de la justicia y dijo, quiero hacerlo por mano propia, al menos intentarlo. Y aquí está con nosotros el abogado, el de las leyes, el respetadísimo hombre de las leyes. Señoras y señores, llega a 100% lucha el fiscal Brunetti. Bienvenido, fiscal. Sonríe, Brunetti. Ganó los últimos tres juicios, señores. Y por eso está contento. El fiscal Brunetti, señores, se presenta de esta manera en 100%. El fiscal es porteño, 1,83 m, 88 kilos, y en favorito, el golpe de antebrazo. Y hoy no la tiene fácil, porque deberá enfrentar al segundo del campeonato, a este hombre que viene desde Rumania y de una victoria ante el pibe Alfajor. Estamos hablando de la sombra de Viloni, del que está al acecho, del que predicaba a las almas gemelas y perdidas en las montañas de Brasov, Rumania. Señoras y señores, como siempre, con el rostro impenetrable y en pleno ascenso en la lucha, llega el rumano, Balut Cuñescu. Ahí viene, Cuñescu. ¡Cuánta vehemencia! ¡Cuánta potencia! ¡Ahí viene! ¡Ahí está!
señores, presentándose en el estudio estadio de Telefe. Cuidado, señor. Vamos con la fiesta. Cuñescu nació en Brasil. 1,83 m, 122 kilos. Y en favorito para él, el corta gregoriano. Debemos recordar que la primera vez que salió en camisa el fiscal Brunetti fue el año pasado, frente a este hombre, el de Brasov. Ahí están, señores, se toman en grecorromana, centro del cuadrilátero, no prevalece ninguno. Y empieza este combate. Se conocen, abren el ring para buscar lucha en grecorromana. Rodillazo a las costillas del fiscal. Va al juego de cuerdas y mete en tierra Balut. Pica bien el de la justicia, repite impacto arriba. Lona para Balut. Va a encontrar la vertical Balut, señores. Está mareado, no cambió el oxígeno. Lo tomó, señores, de sorpresa el fiscal. ¡Oh! ¡Cerró el codo! ¡El codo en las tablas! ¡El codo en las tablas! Señores, le pisa la cara. Le pisa la cara y está tocando cuerda. Vamos bien por la advertencia del árbitro. No, señor. Así no se lucha. Buscó el estallido de pómulo Balut. Repite con bomba arriba sobre el fiscal. El fiscal es aún inexperto en este trabajo del luchador profesional. Lo mete en cuerdas y busca la deformación de rostro. Este Cuñescu con cacheta de abierta. Tira el cuerpo. Balut quiere la punta y juega mucho en este match. Le quiere romper las costillas, le quiere romper la cara, señores. A puño abierto, puño cerrado. El fiscal está cobrando y le duele el combate. Duro arriba. Va al juego de cuerdas. Enardece el rumano. Se está quedando el fiscal. El fiscal entrenó para este match con el juez Morcillo, un juez boliviano que vino a impartir justicia. Mete con hombro y derriba a Balut. Mete guillotina y traba al rumano y sigue pegando. Señores, el fiscal se mueve 1-2. Por poco, señores, por poco. Está mejorando día a día. Ve un mejor estilo en el fiscal Brunetti, que ahora sí no se amedrenta ante los embates de cualquier luchador, señores. Está agrandado Brunetti. Hay que ejecutar. Nunca deje revivir a Balut Cuñescu. Señores, lo tiene arriba, no lo pudo cargar. Balut ahora lo tiene. Encantado, invertido. Cae el fiscal desarmado. Revive, señores. Balut. ¡Cuánto poder! ¡Cuánto poder en el físico del rumano, señores! Que lo estamos viendo con todo. Esa furia, esa soledad que lo llevó a comunicarse con los lobos. Cuidado. Busca romperle el talón. Sigan el sufrimiento y el rostro del fiscal. Trabaja la pierna. Trabaja la pierna, señores. Y empieza esto. A desarmar al fiscal. Se viene ¡no! el corte gregoriano para romper, señores, los ligamentos. La toma favorita de Balut Cuñescu. El corte gregoriano sobre el ligamento cruzado. Lo va a repetir. Lo va a repetir. La gente pide piedad, Balut. Piedad, Balut. ¡Oh! Señores, justo en la rodilla que tiene, o que está, mejor dicho, reforzada por problemas, señores, ligamentarios. Ahí está el fiscal. Segunda. Lleno de dolor. Tercera para Balut. Para Balut, señores, arriba y vuela, vuela. Terrible la clavícula. Terrible la clavícula. Dos. Tres. Lo toma, señores, de la cabeza, lo pone de pie. No quiere Balut terminar así la lucha. Dice sí. Sí, se lo lleva arriba. ¡No! Bombazo tremendo, lo desarma. Lo desarma, hay dolor. Uno, dos, tres. Ganó Balut, ganó Balut, ganó Balut, señores. Lucha tremenda. Balut, Cuñescu, señores. Se lleva los tres puntos y el doctor Kaplan, que subía para asistir al fiscal, que ya está recuperado. Victoria del rumano, mucha más fuerza, mucha más experiencia, hombre más fuerte, hombre más potente, suma tres puntos, señores, en la tabla. ¡Que aúllen los lobos en Alaska! ¡Es tiempo de Cuñescu! ¡Es tiempo de Cuñescu! ¡No dejó dudas! ¡Y ojo, Biloni! ¡La amenaza sumó tres puntos! ¿Quién
ganará, pero ahora es el turno de presentar a este hombre que viene de ganarle a Gorduta Jones. Estamos hablando de la Furia Azteca, el que está en el póster de la revista de 100% Lucha, de la última. Estamos hablando del que tiene la patadita de burro, chiquito, retacón, pero muy potente. Señoras y señores, desde México llega el burro Santillana. Ahí está el burro Santillana, señores. Ahí está la Furia Mexicana. El hombre de Guadalajara dice presente en el estudio estadio con esa alegría que lo caracteriza. ¡Vamos, México! Bienvenido Santillana desde Guadalajara. 1.70m, 90 kilos y en favorito, la patada de burro. Malas noticias para mí, porque este hombre viene de una derrota y necesita más que nunca la victoria. Estamos hablando del europeo, del nacido en París, Francia, del que le arrojaron ácido en su rostro aquellos que envidiaban su belleza. Señoras y señores, como siempre de smoking, como siempre fino, como siempre glamoroso, potente en este 2010, en busca de la victoria para arrebatarle la gloria al mexicano, llega desde París, Francia, Cara de Máscara. Máscara, cara de máscara. Señores, máscara, cara de las máscara. Luces se apagan. No tiene rostro. Solo se refleja un rostro blanco. Es el del hombre de París. Se quiere vengar. Es el del hombre que lleva sobre sus espaldas una historia trágica. Cara de máscara. Nacido en París. 1.89m, 90 kilos. Y el favorito para él, la llave francesa. Grandes luchadores, señores. Hoy vamos a encontrar con mucha experiencia. Va el burro con patadas, señores. Lo quiere avasallar desde el comienzo. Lo lleva ahora Cara de Máscara. Devuelve, replica y, señores, lo envía a la lona. ¿Tendrá el burro potencia para parar a Máscara? ¿Tendrá experiencia y habilidad internacional? Luce el francés. Segunda. Va a buscar altura y salto. ¡Siga en la escena! Guillotina tremenda, señores. Hay cuenta porque estaba la espalda apoyada. Sin embargo, la corta. Lo va a buscar Cara de Máscara con patada, señor. Sabe el oficio, Máscara. Meta en tierra fuera del ring al mexicano. Va a buscar la deformación craneana. ¿Qué va a hacer? Sigue en la escena. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Cuidado, señor. No, cuidado sobre el metal. ¡No! Señores, lo clava sobre la chapa. Le quedaron los cuadraditos en la espalda marcados, señores, al burro. Y la gente grita burro. La gente grita burro. Castiga Cara de Máscara, que hoy está con todo. Demente. Está cruel. Nunca hemos visto un perfil tan agresivo del francés. No. Que supo ser el hombre más codiciado de París. Habrá un problema interno. ¿Qué busca? ¡Tachazo terrible! Señores, el que se distrae cobra. Y Cara de Máscara, señores, se distrajo. Ahí está, castigando el burro Santillana. La gente grita burro. Lo tiene, sí. Lo tiene y lo baja. No luchan en el ring. El árbitro le está diciendo que las luchas comienzan y terminan en el cuadrilátero, señor. Ahí está el burro. Gran reacción de Santillana, Eduardo. Gran reacción de Santillana, que le cambia el ritmo y le quita el ataque. Está ahogado el francés. Va el de Guadalajara. Deformación facial. La uña bajó desde el párpado hasta el labio. Ha paralizado al mexicano. Lo levanta Máscara. Lo exhibe. ¿Qué va a hacer? Shoulder slam. Cae, señores, ahora. Está mal y prepara, sí, otra de sus manos. ¡No! Cobra codazos combinados con Dog de Bus, señores. Ahí está, uno, dos. Toca soga, por poco. Se avivó, señores, el burro tocó cuerda y el árbitro pidió break. Vuelve a sobrevivir Santillana, que está ahogado. Terrible puñetazo el maxilar. Todo para Máscara. Toma carrera, plancha de anticipo del burro. Al esternón, señores, y va, tijera, señores, con abanico. Cae Cara de Máscara, que está perdido, lo está buscando.
Va a buscar altura Santillana. Sigue en la escena. Y ¡tercera! ¡Cabezazo, señores, para romperlo! ¡Cae el francés! ¡Cae el francés y el burro se impone! ¡Cae el francés, señores, porque va, el burro va! Lo toma en candado invertido, lo tiene para una vela, lo va a tomar ahora, lo saca en media, suple, señores, el burro se impone, no puede encontrar la vertical, el de Francia, gran se lo final. Lleva para toma de volteo y va, y va, y va, lo tiene el burro, vamos, señor. No va máscara de máscara, parece fundido el francés, patada de burro, patada de burro del de Guadalajara. ¡Ah! Apuntó. ¡Ojo! Foides arriba del diafragma y cae. 1, 2, 3, 4. El estadio cuenta. 5, 6 y ya está festejando. 8, 9 victorias, señores de la Santillana. Médico. Médico. Parecía que se llevaba la lucha. El francés cara de máscara, sin embargo. El burro pudo componerse después de caer sobre las chapas. El burro pudo componerse después de guillotinas y dormebus. Señores, demostró que es un luchador que puede dar más. Demostró que con la patada de burro puede ascender en la tabla de posiciones hasta lugares impensados por todos nosotros. Tomen nota, amiguitos, que la patada de burro es un giro con una pierna que sale a fondo a 200 kilómetros por hora y proyecta una fuerza superior a los 300 kilos. Contaron hasta 10 y hubiesen llegado hasta 1000, Montero. Vamos a presentar a este hombre justamente que viene de una derrota ante Vicente Viloni, pero que está en la tapa de la revista. Estamos hablando... Me cae simpático. Es de Córdoba. Tiene sierras, tiene cuarteto. Ay, chiquita, chiquita, chiquitita. Tiene todo lo que tiene un buen cordobés. Solo tiene... esa baba que asusta y es pegajosa para los rivales y que molesta. Y es una de sus grandes virtudes para luchar. Señoras y señores, desde Córdoba llega Pavo Sonson. Ahí está Pavo Sonson, señores, trayendo alegría al estudio estadio. Y la gente aplaude, y la gente baila. Y Pavo Sonson nos entusiasma. Vamos, el cuarteto. Vamos, Pavo Sonson. Cordobés, 1,81 m, 90 kilos. Y el favorito, el escupitajo paralizante. Porque Pavo Sonson tiene un grave problema a partir de ahora. Que es nada más ni nada menos que enfrentarse a la desgracia de Barracas. Camisa celeste, corbata azul. Secuaces por doquier. El hombre que hace todo lo posible para que sus pasajeros la pasen mal. No lo aguantamos más, pero continúa vigente en la lucha. Señoras y señores, lamentablemente llega una vez más la desgracia de Barracas. Tito Morán. Por favor. ¿Con qué boleto venís, Tito Morán? ¿Qué pasa, magia? ¿Con quién se enojó? ¿Con quién se enojó? ¿Con quién se enojó? El recorrido a medio de la cambiar. Vida. Una parada. Por favor, una ¿qué le pasa? Y en el ¿qué le pasa? ¿De dónde viene? Suba, suba. ¿Con qué suba, no hay problema, venís, señor. Por favor, ahora me vas no a escuchar. No tengo ningún problema, Leo. ¿Con qué pensé que lo que venís, quiere decir ahora quedó atrás. ¿Qué hace? Ordinario. Va a matar una persona del... ¿Por qué está medio vestir? ¿Por qué no está listo para el programa? Usted es un profesional. Va, al menos para eso le pagan. Va a tardar mucho más porque tenemos que seguir con el programa. Quiero decirle a Eduardo Uzni, porque ya ni de señor lo trato, que me tiene repodrido, que cada cosa que hago o hacemos con el primo, con el huevo, todo está mal. Lo que hace la muñequita rubia... Se va, viene, nos pega con palo, nos pega con tacho, nos pega de puño, está bien. Lo nuestro todo mal. Esto va a terminar, creo yo, Uzni, en una cuestión personal. Porque me tenés más podrido que Leo Montero. Cuando por quiera, favor. Morán. Cuando quiera, Morán, no me achico. Tranquilo. Cuando usted quiera, Morán. No tengo ningún problema. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, Eduardo. Eduardo, no vale la pena. No vale la pena, no vale la pena. Ataca la libertad acción, de expresión. Todo está dispuesto, señores. Cuidado. Orden de Lombardi.
Comienza el combate. Agazapado, vamos, solo observa. Ahí está Tito Morán. No le quita los ojos, señores. Primera toma, lo toma de la cabeza y se lo lleva. Hay palanca ahora. Se lo lleva, señores. Ahora sí, Morán. Salió rápido y va. Domina el combate con llave, señores. Así se mueve el colectivero y el babosón todavía. No encuentra la vertical. No le da espacios, Morán. Le quita el armado al joven cordobés. Le va a meter toda la experiencia del colectivo. Van buscando entrada grecorromanos. Trabaja Babosán. Estoy analizando. Hoy Baba muy cristalina en el luchador cordobés. Señores, rebota la cuerda. Va con zancadilla. Cae el colectivero. Ahí va, señores. Prepara codazo a la nuca. Tremenda manera de moverse profundo, señores, a cordobés. Sabe cómo meterse. Ahí va el Mediterráneo. Sigue en la escena. ¡Va arriba! Se lo llevó en una cowboy. Cae Morán. Y cada golpe, señores, ese cuerpo vibra. Entero, completo, tremendo, tremendo, señores. ¡Qué cachetazo! ¿Y cómo le da? Y no me desafía a mí, señor. Esto es Morán. Candado invertido y palanca, señores, al codo y hombro. Así se mueve, señor. ¡Oh! Así golpeó un viejito en el colectivo de la una de la mañana cuando quería vender lapiceras verdes. ¡A patada limpia! ¡Esto es Tito Morán! Le duele a Babazón. Busca el desgarro de gemelo. ¡Lo prepara! Señores, sabe el oficio. 1-2. Sale Babazón. Sale Babosón, señores, ahí está Morán. La gente grita Babosón. Corta, señores, el cordobés que lo mete en cuerda. Y va. Plancha de Babosón. Uno, dos. ¡Ojo! ¡Sigue la maniobra! Tremenda patada a la cara. Hace mella en el rostro, señores, de Morán. Le dolió el golpe. Va a buscar altura. No se puede mover y va Babosón. Segunda. Va Babosón y va. Va. 1-2. Sale Morán. Sale Morán, tiene oficio. Sabe, señores, y aguanta. Resiste el grueso colectivero y va. Lo toma de nuevo. Para hombro, 1-2. Sale, señores. Lucha en el piso. Lucha arriba. Castiga Morán y Babosón, señores, que lo quiere buscar. Está en pelea Morán aún. Seca la cachetada, repite Babosón. Sopapo viene, sopapo va. Cuerda. 1-2, sale Babosón. No se amedrenta los bifes. Va, señores, toma carrera. Se va arriba con una silla. Cae Morán y lo tiene. 1-2. Lo saca Morán, señores. El Le devuelve la patada de Morán. Le está jugando con sus mismas cartas, Babosón. Baba cristalina. Se ahogó Morán y Baba cristalina. Es buen viento para el cordobés. Candado invertido y va Babosón, señores. Desnucadora y va. Desnucadora y lo tiene. 1-2-3. Ganó Babosón. Ganó Babosón, señores. Ante tanta provocación, el cordobés se la lleva. Está mareado Morán, señores. Morán no sabe dónde está parado. Gran victoria del hombre de Córdoba. Demostró que es un gran luchador frente a un hombre tan experimentado como Tito Morán. ¡Qué lucha, Osvaldo! No en vano hoy, en la portada de La Voz del Interior titularon Jornada de Baba Cristalina. Es buen síntoma. Creció, paralizó a un villano como Morán. ¡Y punto de oro para el cordobés! Arranca este bloque con la presencia de un hombre que ha derrotado a Viloni. Estamos hablando del íntimo amigo del PRIM. El holandés que dejó el heavy metal. El holandés que quería más adrenalina, que quería más acción. Encontró este programa, se enteró que era lo mejor de Latinoamérica y del mundo y dijo, quiero estar en 100% lucha. Señoras y señores, en pleno ascenso, llega el rocker metalero de Holanda con ustedes. Van der Huysen. Cuidado. Ahí está Van der Huysen, señores. Absolutamente rudo. Toca la guitarra.
guitarra. Se toca la muñeca como si fuese el diapasón de una eléctrica. Ahí está Van der Heusen. Nacido en Ámsterdam. 1,81m, 94 kilos. Y el ataque favorito, la explosión triple. En ascenso pleno Van der Heusen, el holandés, que deberá enfrentarse ahora al experimento genético. Viene de una derrota ante Balut Cuniescu. Estamos hablando de este hombre que apareció en un container en el puerto de Buenos Aires. Estamos hablando de este soldado que lucha muy bien, bastante bien preparado. Recuerden que sus tatuajes, creemos, según estimamos y cuenta la leyenda, que tienen que ver con parte de su historia. Él no está seguro de saber esto. Señoras y señores, con ustedes, Soldado Universal, 1943. Pasa la cortina de humo. Ahí está, señores, el soldado. Ahí está, 1943. Será un experimento genético. Será una historia nada más. Lo cierto es que lucha. Lo cierto es que dice presente ya se la venga el 100% lucha. Soldado Universal 1943. Lugar de nacimiento desconocido. 1,82m, 88 kilos. Y en favorito, la sumisión por asfixia. Centro del cuadrilátero, el profesor Lombardi da la orden de comienzo de combate. Lo observa Van der Heusen, lo toma en zancadilla, va rápidamente para moverse. El soldado que sale, se lo ve movedizo. Lo observa, señores, el soldado que va, va abajo, sí. ¡Qué bárbara, qué bárbara! Esa elongación de piernas se metió bajo Van der Heusen, que ahora castiga. Novatos, pero atletas superlativos. Será una lucha física, rodilla en el entrecejo. Busca la destrucción de Tabique. Lo tiene Van der Heusen, vamos, señor. Más rápido, señor Lombardi. Lombardi sereno, seguro en este match. Señores, ahí está. Se va arriba 19-43 para aplicar, señores. Golpe tremendo a la barbilla del holandés, que ahora castiga y devuelve. Ahí está Van der Heusen llevando a 19-43 al rincón. La lucha es de ataque y sostenida. La continuidad ofensiva le gana el pensamiento. Lo mete el holandés arriba, sufre el soldado. Gran reacción, gran reacción. ¡Qué combinación! ¡Hay puente! ¡Qué combinación! ¡Hay puente! Sí, hay puente, no está apoyada la espalda. Ahora sí, puente, señor. Sin embargo, castiga a Van der Heusen y sale. El detalle es velocísimo. Nos cuesta relatar a tanta velocidad. Mete codazo arriba el holandés. Lo arroja como si fuese una bomba al soldado desconocido. Se levanta el soldado. Se levanta y va a atacar, sin embargo, lo corta. Buena patada, señores, de Van der Heusen. Cae 19-43. Lo toma ahora en una Nelson invertida. Lo lleva hacia atrás. ¡Ah! Cae, señores, dolorido en zona lumbar el soldado. Quiere imponer Van der Heusen. Su principio de combate le duele al soldado. Va en el juego de cuerdas. Se viene Van der Heusen. Entraba el soldado. Uno. Es durísimo el man. Se levanta, se levanta. El árbitro estaba contando. Se dormía Van der Heusen. Castiga ahora sí. Castiga y va el soldado. Quiere imponer su ritmo. Quiere imponerse en el combate. Y va, y va, y va. Buena combinación y lo saca. Toma la iniciativa. Cambiante la lucha. Lo toma Van der Heusen. Lo tira contra la cuerda cerada. Ahí está. Lo colgó, lo colgó, lo colgó. Quedó mal, iba. Iba a cenizas. Amaga la salida de una letra rockera y le mete plancha en la mandíbula. Ha sufrido mucho el soldado, que como buen guerrero es amigo del sufrimiento. Hay distensión del ligamento maxilar, señores. Y va el soldado, lo carga. Uno, dos. Sale Van der Heusen. Rápido de movimiento, sale hacia afuera. Bien Van der Heusen. El soldado lo sigue dominando del cabello. Lo toma y castiga a la zona costal. Lo toma y castiga ahora a la cara. Lo tiene, señores. Lo va a llevar en su plie hacia atrás. Lo calza en la cuerda. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va a ser? ¡Terrible en el coxis! ¡La médula!
Terrible vibración de espalda, principio de convulsión en el soldado. ¡Sigan el rostro y sigan la escena! Habrá... ¡Es el tiempo de Van der Huysen! Habrá una genética que domine. Habrá en el soldado genes de resistencia. Van der Huysen domina, señores. ¡Oh! ¡Un twist de cintura! ¡Lo tiene! ¡Dos, tres! ¡Ganó Van der Huysen! ¡No se levanta el soldado! ¡Médico! ¡Médico, médico, médico! ¡Médico, rápido! ¡Médico, señores! ¡Rápido! ¡Se golpeó mal el soldado! ¡Victoria de Van der Huysen! ¡Anticonvulsivo! ¡Rápido! ¡Suma 3 puntos! ¡Tenía 10! ¡Se va a 13! ¡Y ya está quinto! ¡Ya está quinto en la tabla de posiciones! ¡Asciende Van der Huysen como lucha el de Holanda! ¡Qué manera de combatir, por suerte! ¡El soldado ya está de pie! ¡Ya está firme para seguir en otra guerra, señor! ¡La velocidad de esta lucha fue única! ¡Por momentos los movimientos superaron nuestras visiones! ¡El holandés mete cabeza y otro que certifica como amenaza 2010! ¡Ha llegado el momento esperado de esta 17ª fecha! Gran jornada grande, esperada por todo el público. El desafío está pactado. La semana pasada tomó la posta su gran amigo Musambe porque él estaba lesionado. Perdió. El primo lo volvió a desafiar y el campeón del pueblo dijo: ok, ahí estaré, dame una semana y la cita está pactada. Señoras y señores, después de ganarle a Musambe Tutu, el que le copió todo, el que tiene el mismo pelo, el que tiene los mismos músculos, el que copia sus gustos, sus tatuajes y que lo envidia a más no poder, cargado de odio familiar, llega el último y flamante campeón y vigente campeón de 100% lucha con ustedes a puro metal y rock and roll. ¡El primo! ¡El primo! ¡El primo! No para, no para. No para, señores. Parece una máquina de lucha. Ahí está el primo desafiando a cualquiera que se le cruce en el camino. Ahí está el primo, claro que sí, con su ficha. Nacido en Villa Lugano, 1,82m, 95 kilos. El favorito para el primo, las luchadoras volantes. Una sola pregunta. Se va a enfrentar nada más ni nada menos que al más grande de todos los tiempos. ¿Tiene miedo? Mira, para que te quedes tranquilo, hoy le mandé pañales y mejoralito. A ver si... Respete al campeón. A ver, qué atrevido. Y nafta para su moto, por las dudas que se haya quedado sin nafta. Hoy gano y salgo campeón. Olvídate. Olvídate. Silencio, mis queridos amiguitos. Tengo la receta para este señor. La receta para este señor es el campeón del pueblo. Con la verdadera melena rubia el viento, su super motocicleta, campera de cuero, el Maradona de la lucha, el que todo lo puede, el corazón valiente de Villa Urquiza, el verdadero rocker, el que ha conquistado a todo y a todos. Señoras y señores, llega para el gran desafío de su primo, el rocker, Vicente Filoni. Observen el rostro de Filoni. Por suerte los cortes pasaron. Por suerte los golpes quedaron atrás. No deja de mirar Filoni a su primo. Hasta ahora el primo ganó todo. Todavía Filoni no le pudo ganar. Señores, ¿qué pasará? Vicente Filoni es de Villa Urquiza, 1,82m, 92 kilos. ¡En favorito para él, la palanca de Apasá! Bienvenido, Vicente. Una pregunta nada más, al igual que tu primo. Le pregunté si tenía miedo. Dice que te mandó no sé qué pañales y otras hartas barbaridades. ¿Cómo estás para hoy? Primo, esto es por mi amigo. Señores, ¡se armó! ¡Quiere vengar a Musambe! ¡Se refiere a quiere Musambe! ¡Quiere vengar a Musambe! ¡Va! Filoni entra con todo, señores. Le mete velocidad y le quiere romper la pierna. Cuando es por un amigo, a veces se la juega uno más que en el honor.
Entra Musambe. Entra Musambe, señores. La semana pasada lo vimos así a Viloni. Ahora el africano viene a dar el apoyo a Vicente Viloni, que no pudo combatir la semana pasada. Bien, Musambe, el amigo dice presente. Lo toma Viloni. Atención a la llave, lo está estrangulando. Musambe está todo vendado, señores. Domina Viloni y el primo que quiere llegar a la cuerda soga. ¡Soga, ven, asfixia, Vicente! ¡Que suelte, que suelte, que suelte! ¡Vamos, Viloni! ¡No se deje llevar por los nervios! ¡Vamos, Viloni! Lo hirió más aún a Viloni ver a Musambe así. ¡Un amigo por un amigo! ¡Ley del ring! ¡Ley del ring esta tarde! ¡Cuidado con el cinturón! ¡Cuidado con el cinturón, señores! ¡Con la hebilla de metal! ¡Le quiere volver a romper la cabeza! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Sáquenle el cinto! Es una fiera el primo cuando castiga. Tiene así. Tachas de metal. Tiene le tachas. Marcó la espalda a Vicente. No, señor. Señores, tiempo de ataque para el primo. Lo envía contra la cuerda y va, y va, y va, y va, señores. Uno, dos, y va, se levanta Viloni. Pasó el ahogo para el primo. No para el primo. Le sacó la iniciativa a Viloni. El estadio levanta a Vicente. El estadio levanta a Vicente. Arriba, sí, lo saca, señores. En tijera con abanico. Desde abajo, Musambe dirigiendo tácticamente a Viloni. La gente grita a Viloni. Le da el esquema de lucha y la orden del africano. ¡Viloni! ¡Let's go, Viloni! Dice Musambe. ¡Let's go, Viloni! Tranquilo. Está muy lesionado Musambe. Se lo ve, cayó mal. El sí, otro sí, día sí. Sobre la mesa quedó desmayado. Salió en una ambulancia, señores. Musambe. Lo tiene el primo a Viloni, señores. Y va el trabajo también de Viloni, del primo y del árbitro, que sigue de cerca toda la maniobra. Son iguales. A veces nos cuesta hasta distinguirlos. Amenaza el primo y se ríe del rival herido. Lo saca Musambe Lombardi. Altura para el primo. La tercera, el primo. Petazo cae Viloni. ¡Qué lucha estamos viendo! ¡Esto fue la final! ¡Esto fue la final del 2009 cuando ganó el primo! ¡Hasta ahora Viloni no le ganó nunca! ¡Uno, dos, sale Viloni! ¡Hasta ahora Viloni no le ganó nunca y el primo se siente seguro! Observen la espalda de Viloni, las marcas del cinturón, señores. Clavado en la espalda de Viloni, castiga al primo. Abofetea al primo que pasa al ataque. ¡Le da seco a Vicente! Le tira toda la rabia personal que le gana el combate deportivo. Les dije, el clima es insoportable y se ve sobre el ring. Reacciona Viloni. Anticipo con corazón del campeón del pueblo. Reacciona Viloni, reacciona el público. Está mal Viloni, que lo va a buscar todavía. Siente los golpes de la lucha contra Babosón. Patada a la cabeza y lo saca. Señores, va Viloni, va. Los dos son iguales. Para muchos uno es bueno y uno es malo. Para muchos uno es malvado y el otro un gran amigo. Señores, Viloni que va y lo lleva. En su play hacia atrás y cobra el primo. ¡Vamos, Viloni! ¡Sufre el primo! ¡Sufre el primo! ¡Sigan su escena! ¡Y el rostro, Viloni! ¡Vamos, Viloni! ¡La tercera es la vencida! ¡Sale el primo! ¡Agónica salida del primo! ¡No está bien! ¡Tiene problema en la muñeca! ¡No lo puede apoyar! ¡Va cargando Vicente! ¡Le mete roscazo arriba y vacila el primo! ¡Juego de cuerda! ¡Vienen y va! Toda la energía pone Viloni en la lucha. Toda la energía pone un Viloni que hoy no sonríe. Toda la energía pone Viloni que hoy está nervioso. Como dicen en la calle, está caliente y lo está insultando y le da con todo y el primo cobra, señores. ¡Vamos, Viloni! No tiene salida el primo. Manda Viloni con codazo en el tímpano. Busca la destrucción auditiva. Viloni levanta la platea y le dice a Musambe, ¡esto es por vos, hermano! Musambe que lo alienta. ¿Qué está cuidado haciendo el no, primo? ¡No, no, no! ¡Desarmó el ring el primo! Sacó el bochín. Sacó el bochín, por favor, la gente de producción, que no pegue con eso. ¡Son 15 kilos de hierro! Desarmó el ring y le pegó en la cabeza, donde recibió esos golpes de Babosón y Viloni tuvo que venir vendado. Hoy está mejor, pero no es para tanto. Lo prepara el primo. ¡Cuidado! ¡Bombazo! ¡Seco en la pleura! ¡Golpe al pulmón! ¿Cómo lucha el primo? ¡No tiene aire, Vicente!
ha cambiado el ritmo del match. ¡No, señor! ¡Lo saliva, Busante! ¡Está loco! ¡Está loco, señor! ¡Qué escupida que le mandó! No toma Biloni. La gente grita Musambe. Reconocimiento al amigo caído. Señores, lo toma y va. Lo clava, señores. En un lay down. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, cuenta. Se levanta Biloni. Ojo, que se ahogó Biloni. No tiene salida. Cambio estratégico. El primo pasa a ser el dominador de las acciones. La platea lo levante, pero maneja. Parece el jefe de la barra dirigiendo a la tribuna. Sacó el acolchado. Sacó el acolchado, señores. Para hacerlo. Lo concreto es que el primo es ahora el dominador de la lucha. El afecto a un lado. El panorama técnico y frío dice: ¡es tiempo del primo! Quiere abrir las heridas en la cabeza de Biloni, señores. No se lo permita, Lombardi. Deben arreglar el ring, por favor. A la gente de producción, por favor, pedace. Arregle el ring, por favor. Que alguien lo arregle. Es peligroso y el primo puede aprovecharlo. Sigue la demolición del primo. Uno, dos, a Biloni. Sobrevive Biloni defensivamente. Una de las historias más crueles de problemas familiares. Lo estrangula. Los primos Biloni frente a frente. Lo estrangula, señores. El villano le está ganando al bueno. Señores, hay presión jugular. Va a abandonar Biloni. Le quiere romper la nuez de Adán. Está con todo, señores, y el antebrazo lastima. ¡Ojo al doctor Kaplan! Está desmayado Biloni. Está probando. Si está desmayado el árbitro. ¡Va a ganar el primo! Señores, están trabados. ¡Sorpresa en el estadio! ¡Va a ganar el primo, señores! ¡El villano de Lugano va a meter tres puntos! ¡Levanta el puño, Biloni! ¡Levanta el puño, Biloni! ¡Levanta el puño, Biloni! ¡Vamos, Vicente! ¡Zafa Biloni! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, Vicente! ¡Sobrevive! ¡Sobrevive! ¡El forcejeo es terrible, cruel! ¡Metidos en una grecorromana salvaje! ¡Va, Vicente! No ¡veremos si zafa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cuánta emoción! ¡Cuánta emoción, señores! ¡Se nos llenan los ojos de lágrimas! ¡Se nos hace un nudo en la garganta! ¡Ver al campeón del pueblo en esta demostración de lucha! ¡En el estudio estadio dominando al primo! ¡Están agotados! ¡Va a buscar altura Vicente! ¡Segunda, tercera! Lo tiene Biloni. Lo tiene Biloni, lo va a buscar. ¡Le dio una chance más al primo! ¡Le dio una chance más! ¡Es polémico! ¡Necesita el resultado! ¡Sigue la demolición del muchacho de Villurquiza! ¡Cachete arriba y se desploma el primo! ¡El estadio de pie! ¡Va a meter Biloni la bomba final! ¡Cuánta atención! ¡Cuánta atención! Y Musambe que da indicaciones. ¿A dónde estamos? ¿A dónde está Leo? Quiero saber qué dice Musambe, Leo querido. Lo tiene, señores, Biloni al primo. Lo calzó sobre la cuerda. ¿Qué va a hacer? Lo va a ir a buscar y va Biloni. ¡No! Lo va a ir a buscar y va Biloni, no. Lo va a ir a buscar, señores, patada voladora para tirarlo. Un solo toque para que caiga el primo. ¡Con qué calidad! Y cae mal el primo. No, Musambe, no, no, Musambe. ¡Crisis nerviosa de Musambe! No, Musambe, por favor. ¡Crisis nerviosa de Musambe! Cayó y está mal el primo. ¡Lo manda al ataque Musambe! ¡Lo manda a presionar Musambe! Cuidado. Está sacando el acolchado, señor. Con el tensor de ring. ¡No! ¡Terrible! Con el ya tensor no hay código de ring deportivo. Quiere golpear al primo. ¡Pelean con el alma, con el ¿cuánto espíritu! ¡Cuánto odio! ¡Cuánto odio que hay en esta familia! ¡Cuánto odio que hay entre los Biloni, señores! Dos primos, dos hombres con la misma sangre, peleándose. No, Biloni, no, 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 no. ¡Mira lo que hace Biloni! ¡Hay una escalera! ¡El primo está quebrado! ¡El primo no va más! ¡Se paró Peuchela y en cualquier momento le para! No, ¿qué va a hacer? ¿Qué no, hacen no, con no, esa no, escalera? No, Biloni está preparando, señores, una trampa mortal. No, señor. Cuidado ¿qué hacen con el árbitro? Esa escalera? No le permite castigar a Musambe. Señores,
Biloni pone una escalera entre la escalera. No entiendo, no puedo seguir. Musambe va a pulir al primo. Señores, Musambe castiga al primo y Biloni prepara. Un aparejo tremendo con escaleras. Lo castiga el primo Ibaú. Lo sigue ablandando Biloni. Debe meter cuenta de tres para mantenerlo. No da más el primo. Quiere venganza Vicente. Quiere venganza Vicente, señores. Y va. Y va y lo va a apoyar en la escalera. Y lo va a apoyar y el primo que no da más. Y no se puede mover. Y Biloni que lo va a ir a buscar, el primo le dice que no. ¡Detenga a Biloni, Peuchele! ¡Cuidado, cuidado! ¡Detenga a Biloni, Peuchele! ¡Sube al ring! ¡Cuidado, señores! ¡Sube al ring, Peuchele! ¡Va el primo! El primo que grita y le dice que no. ¡Y va Biloni, sí! ¡Y va Biloni, sí, señores! ¡Terrible! ¡Terrible! Está absolutamente desquiciado. Se tiró con todo. Atento médico, médico. Están los dos golpeados. Biloni, señores. Lo ayuda Musambe y lo puso de pie. Enseguecido Biloni, señores. Está mal el primo. Enseguecido, señores. No reacciona el primo. No va más, no paró Kaplan. No va más. La paró Kaplan, la paró. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9 ganó Biloni, no va más el primo, señores. Victoria de Biloni. Victoria del campeón del pueblo. Señores, el primo no pudo. Rompió Biloni el embrujo. Señores, la tercera fue la vencida. En la final no le pudo ganar. Cuando en el inicio del campeonato 2010 tampoco pudo ganar. Hoy Biloni rompió, señores, el maleficio. Hoy Biloni se lleva 3 puntos y la victoria sobre su primo. Luxación de hombro. El vuelo de Biloni penetró al primo. ¡Basta, dijo Kaplan! Y el desquite se hizo posible. Lo sacan en camilla, no reaccionó el primo, señores. Ahí está. Ahí está. Lo sacan y va. Por favor. Biloni, señores, obtuvo venganza. Leo Montero, adelante vos. Y ahora más que nunca tomo palabras de Osvaldo. Mientras la gente grita Biloni, Biloni se va abrazado a su íntimo amigo Musambe Tutu. Biloni puntero. Biloni puntero. Dígalo, Príncipe. Biloni puntero. El campeón del pueblo puntero. Biloni puntero. ¡El campeonato está tranquilo, Montero! Señoras y señores, esta es la despedida. Biloni puntero con 24. Y segundo, Balut con 23. Ambos ganaron la jornada de hoy. Quedó relegado el primo, que se va en camilla al tercer puesto en las colocaciones de esta 17ª fecha. Señoras y señores, con el primo retirándose en camilla, termina este programa. Adiós, gracias, con final feliz. Primera vez que Biloni le gana al primo y sigue puntero en el campeonato. ¿La pasaron bien? Entonces nosotros también. Gracias por habernos acompañado una vez más. Un beso enorme a toda la Argentina y el mundo a través de 320 Nacional. Nos vemos el próximo domingo, señoras y señores, en esto que es 100% Lucha. 100% Lucha. Adiós, gracias.